Bienvenidos a una nueva edición de Poker Sports News. Aquí contamos con la información más destacada del mundo del póker, tanto online como en vivo, además de las noticias internacionales y nacionales. Por supuesto, también la agenda con los torneos más importantes. Estos son los títulos del día de hoy. Tres salas más deciden retirarse del mercado de Estados Unidos a causa del Viernes Negro. Finalizaron los dos primeros heads up históricos de las World Series of Poker y les contamos todos los detalles. Phil Ivey y Full Tilt Poker se declaran la guerra mutuamente. Las World Series of Poker del próximo año tendrán un evento con un buy-in de $1,000,000. Aníbal Selco se queda con el Gold Géminis en el Casino Melincué. Y como siempre, tendremos la más completa agenda con los torneos más importantes de la región y el mundo. Comenzamos una nueva edición de Poker Sports News con lo que a esta altura ya es una pelea entre Phil Ivey y Full Tilt Poker. Lo que comenzó la semana pasada sigue creciendo y nos hace ver que las consecuencias del Viernes Negro parecen inagotables. Por un lado, se hizo pública la demanda íntegra de Ivey a Tiltware, la empresa matriz de Full Tilt Poker. Y en resumen, lo que Phil Ivey quiere es desligarse de la compañía y poder comenzar a negociar contratos con otras salas. El contrato de Ivey con Full Tilt Poker tiene, por supuesto, una cláusula que le impide asociarse con cualquier rival de la sala, pero a la vista de los acontecimientos y alegando que Ivey ha sufrido daños irreparables, tanto en su reputación profesional como en la pérdida de oportunidades de negocios y sus consiguientes ingresos, los abogados de Phil Ivey quieren dejar sin valor dicha cláusula para que él pueda abandonar la sala Full Tilt Poker. Por su parte, la empresa emitió un breve comunicado aclarando la situación que, entre otras cosas, nos deja ver que la relación de Ivey con la compañía ya es todo menos cordial. A continuación, vamos a ver una traducción íntegra del comunicado de Full Tilt Poker. Contrario al mensaje moralista expresado en su comunicado, la demanda sin fundamento de Phil Ivey solo pretende ayudar a un jugador, a él. En un esfuerzo de enriquecerse más, aún a costa de otros, el señor Ivey parece haber programado esta demanda para frustrar los acuerdos con terceras empresas que podrían haber llevado a la devolución del dinero de los jugadores americanos. De hecho, el señor Ivey ha sido invitado y rechazó la invitación a tomar acciones que pueden ayudar a la compañía para lograr este objetivo, incluyendo devolver una enorme suma de dinero que él debe a Full Tilt Poker. Tiltware duda que la frívola y egoísta demanda de Phil Ivey llegue tan siquiera a la corte. Pero si lo hace, la compañía está dispuesta a demostrar con hechos que Phil Ivey está poniendo sus propios intereses financieros por delante de los intereses de los jugadores a los que pretende ayudar. Ya veremos cómo evoluciona este asunto, aunque si Ivey es tan astuto en la corte como en las mesas, seguramente logrará su cometido y pronto lo veremos representando a otras salas. Mientras tanto, los jugadores de los Estados Unidos tendrán que continuar esperando para recuperar su dinero. Pero todo este conflicto ya generó polémica entre los propios jugadores, ¿no es así, Manuel? Así es, ya que el anuncio que hizo público Phil Ivey sobre su renuncia a participar en las World Series of Poker ha creado un fuerte revuelo y sus compañeros que están jugando los eventos en Las Vegas no tardaron en mostrar su apoyo. Su declaración rápidamente se convirtió en un tema de debate en las distintas redes sociales. Tom Durdon utilizó su cuenta de Twitter para enviarle el siguiente mensaje a Ivey. El póker no es un deporte. El resto de tu declaración es impresionante. A continuación, Dur también escribió otro mensaje diciendo que él sí va a jugar las World Series of Poker y que no tiene ningún cargo de conciencia por hacerlo, ya que tiene pensado cumplir su palabra de cubrir con sus ganancias los cash outs de los jugadores que no sean atendidos. Voy a estar jugando las World Series of Poker todo el mes. Moralmente me siento bien, ya que donaré el 100% de mis beneficios a Full Tilt Poker en el caso de que los jugadores no reciban su dinero. Estas eran las palabras que escribía Don. Por otro lado, el team pro de Poker Stars, Daniel Negreanu, que también se encuentra en Las Vegas jugando la Serie Mundial, quiso mostrar su apoyo también desde Twitter. Leí la declaración de Ivey de no jugar las World Series of Poker. Es una situación difícil, pero definitivamente admiro la decisión de no anteponer pulseras a jugadores. Me imagino que fue una decisión súper difícil para Ivey, ya que él ama las World Series of Poker.
Es normal que su conciencia no le permita jugar tranquilo sabiendo que hay jugadores que no han cobrado. Andrew Roble, miembro de Victory Poker, ha sido de los pocos jugadores que ha criticado a Ivy por sus declaraciones y decía lo siguiente. Las declaraciones de Phil Ivy es una autoprotección. Él está intentando salvar su trasero y su dinero. Con sus declaraciones está perjudicando el proceso de pago de los jugadores. Ivy es uno de mis héroes personales, pero estoy muy sorprendido con lo que ha dicho. Continuamos ahora con más información del mundo del póker. Gracias, Manuel. Ahora vamos a seguir hablando de las consecuencias que continúa generando el Viernes Negro, ya que Dan Fleischman, quien es director de Victory Poker, anunció que aunque la empresa solo tiene un año de vida, esta cerrará sus puertas. Además, ha anunciado que los usuarios formarán parte de la Cake Network. El director también añade que el sitio web se convertirá en una de las páginas de noticias, de marketing y estrategia. He tomado una decisión. Lo mejor es que la Cake Network se encargue de todos los usuarios de Victory Poker, aseguró Fleischman en un comunicado. La marca se centrará en noticias, estrategia y videos. Personalmente quiero enfocar mi tiempo en un nuevo proyecto benéfico. También quiero ejercer como consultor de empresas y evidentemente ayudar al departamento de marketing de Victory Poker, añadió el director. Según el sitio Subject Poker, el director de la sala se vio completamente exhausto tras los acontecimientos del Viernes Negro. Pero aún así, la sala podía seguir presumiendo de uno de los jugadores del momento, Antonio Sfandiari, aunque en estos momentos no esté del todo claro cuál será el futuro del equipo de profesionales. Power Poker es skin de Cake Network y esta es una de las redes que más beneficios ha tenido desde el Viernes Negro. La red ha conseguido el mayor pico de tráfico desde su creación. Todo esto deriva en parte por el cierre de Full Tilt Poker, de Poker Stars, de Absolute Poker y también de Ultimate Bet Poker. La Merged Gaming Network sigue los pasos de sus competidores, pero ella informa que lo hace de forma temporal y explica que tras el 15 de abril tienen muchos usuarios que atender. La red también prohibirá el acceso a los jugadores residentes en los Estados Unidos. En estos momentos, los jugadores norteamericanos solo tienen Bodog, la Cake Network, Everleaf Gaming Network y la Yatai Poker Network como opción de salas de póker online. Ahora seguimos con más información en Poker Sports News. Antes de pasar a la agenda, quiero recordarles que pueden seguirnos a través de Facebook o Twitter buscando, por supuesto, en el buscador Poker Sports News. Ahora sí, a continuación, la agenda con los torneos más importantes. El 10 de junio en Concepción, Chile, se realizará un nuevo evento del Chile Poker Tour. El buy-in será de $340. El 11 de junio a las 12 horas comienza el primer evento del Circuito Argentino de Póker. Este evento se realizará en el Casino de Puerto Madero y el buy-in de esta primera etapa es de 7.000 pesos argentinos. El Conrad Poker Tour presentará su próximo evento el día 17 de junio. Esto será en el Casino Conrad en Punta del Este, Uruguay. El buy-in es de $1.000. Muy bien, finalizamos el primer bloque aquí en Poker Sports News. Tras la pausa continuamos con más información.